Cassandra Hodgson Forbes corresponde al nombre de la joven de 25 años que perdió la vida en el país de Panamá tras dar a luz a su hijo. La madre de la Oyoxisa declara haber visitado al cónsul de Nicaragua en ese país, pero no fue atendida debidamente por el funcionario del estado de Nicaragua, que debería de velar por los derechos de los nicaragüenses en ese país. Sí, en la embajada dice que sola puede dar información. No se puede ayudar en nada de fondo ni tampoco pues el vuelta, solo darle la información donde puede ir a hacer la vuelta. ¿El cónsul no les acompañó a ustedes a pedir una explicación al hospital? Nada. Según lo que decía el padre, el pastor Benito Morales, de que ustedes sienten que hubo una diligencia consular médica. Claro que sí. ¿Qué le pedirían ustedes al estado de Nicaragua en este caso? Pues vamos a ver si puede ayudar a nosotros para ver. ¿Investigar el caso? Sí, investigar el caso como fue. ¿Tuvieron dificultad para repartir a su hija? ¿Tuvieron dificultad para repartir a su hija, de traerla de regreso a Nicaragua? Pues nosotros pagamos un funerario de Panamá a Nicaragua para traer a ella. ¿Sin el apoyo de ellos? Sin el apoyo de ellos, solo de mi familia. Solo de la familia. Uh-huh. Sí. Esta es una situación dolorosa para ustedes. Sí, muy dolorosa. En este caso del niño, ¿qué va a pasar con él? Él nació en Panamá, está en Nicaragua. ¿Qué le dijo la autoridad de panameña a ustedes? Ellos dicen que él es panameño, pero como yo soy la abuela y yo vivo en Nicaragua, él se queda en Nicaragua conmigo. Sí, ¿van a registrarlo finalmente en Panamá o cómo van a hacer? Él va a tener los dos nacionalidades. Justo Hodgson dejó entrever la interrogante sobre cómo fue atendida su hermana fallecida en una clínica médica privada en Panamá, por lo que como hermano pide una explicación, ya que para él y su familia hubo negligencia médica con su hermana. Primeramente, tenemos que agradecer a Dios en toda situación, pero tenemos que poner derecho lo que es la realidad, porque los doctores de esa ciudad tenían que poner más atención. ¿En Panamá te refieres? En Panamá. Sí. Y además deben de estar seguros de lo que están haciendo. ¿Estás diciendo que hubo una diligencia con tu hermano? Sí. Porque ahí, yo no estaba, pero en el hospital, de mi opinión, que un hospital privado. Sí, es un hospital privado y deben de tener los mejores doctores allí. Y eso se puede pasar allí también de nuevo. ¿Fallaron con tu hermana? Allí mismo con otra persona. ¿Vos sentís que fallaron con tu hermana? Sí.